para nosotros uno de los temas más importantes en este momento, lo hemos dicho reiteradas veces, es el empleo, y por lo tanto hoy tenemos aquí a la mayor referente de creación de empleo, y luego ella algo más nos dirá. El compromiso del Gobierno de España es un compromiso sincero con el empleo y con las oportunidades de todos, y hay que llegar a todos los rincones de España y especialmente a aquellas zonas donde más nos necesitan, porque la suma de esfuerzos y de voluntades a favor del empleo es lo que está haciendo posible que se esté produciendo en nuestro país ese cambio, ese rumbo en la economía y ese inicio de la recuperación. Yo os digo una cosa, nosotros el Partido Popular nos comprometimos con Alcañiz, y aquí está nuestra presidenta, nuestra querida presidenta, que se comprometió que Alcañiz tendría un hospital, y el hospital está licitado. Hoy podemos decir orgullosos que nuestro ayuntamiento ha recuperado su prestigio. Hemos reducido la deuda financiera de 16,8 millones de euros a 8,5. Hemos reducido también el periodo medio de pago de 200 días a 34. Hemos arreglado las calles y los caminos. Hemos creado nuevos proyectos turísticos como la marca Estanca de Alcañiz o la Ruta de los Tres Reyes. El Partido Popular es la garantía en España de la unidad de España, de la libertad, de las cosas bien hechas, de la buena gestión y de políticos comprometidos con los ciudadanos. Gracias, Luisa, que tú eres un ejemplo para todos nosotros. Hace 4 años, cuando nos presentábamos, cuando Juan Carlos, que no había estado en política nunca, dio el paso porque lo buscasteis, gente de Alcañiz, y se presentó con el equipo que le ha acompañado durante estos 4 años, ganó contra pronóstico, no contra pronóstico nuestro, que nosotros sabíamos, creíamos que iba a ganar, pero sí es cierto que algunas otras fuerzas de Alcañiz no pensaban nunca que pudiera ganar Juan Carlos y la candidatura del Partido Popular, y ganó.